quiero decirle al país que en un trabajo articulado con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la Unidad para las Víctimas ha reconocido al movimiento sindical como víctima del conflicto armado. Esto abre paso al reconocimiento de sus derechos, a la reparación y a reconocer los daños que esta población ha sufrido en el marco de este conflicto. Esta resolución reconoce a la Confederación General del Trabajo, CGT, a la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, como víctimas del conflicto armado. Este es un reconocimiento importante, histórico para este país en su avance a la construcción y el reconocimiento también de las víctimas y la construcción de la paz.